days long and the night is yours alone when you're sure you've had enough of this life. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much. ¿Nace en ti el interés por los coches clásicos? Pues bueno, yo creo que desde pequeño ya le digo que me llegaba hasta perder las cocheras. Veía un garaje abierto y tenían que ir mis padres detrás mía porque me colaba. Este coche en concreto, pues lo que más me llama la atención son las prestaciones del motor, que es un coche con 32 años que tiene muchísima fuerza. Uh-huh. Aparte que es un coche polivalente, se puede utilizar a diario, cinturones traseros para ir con la familia, aire acondicionado, levaluna, cierre. No sé, yo no he hecho en falta ningún extra de algo. Por circunstancias de la vida, hace unos 6 años aproximadamente tuve que venderlo porque necesitaba el dinero para terminar otro proyecto, en concreto el Seat 1430. Pero siempre me quedó un poco la espina y clava que me acordaba mucho del morro tiburón, ¿no? Del BMW, ¿no? Mi mujer siempre me lo recordaba de vez en cuando, no tenemos que haber vendido el morro tiburón. Y bueno, yo le dije a ella que algún día lo podríamos recuperar. Y bueno, mantuve buena relación con los actuales propietarios, con los anteriores propietarios y un día sonó el teléfono, siempre he tenido contacto con ellos y nada, nos pusimos de nuevo al trato. 'Cause everybody hurts.